no solo finalmente sí participan, sino que han sido los primeros en hacerlo. Más de 40 millones de británicos están llamados a votar este jueves en unos comicios en los que supuestamente no iban a estar invitados. El retraso del Brexit al próximo 31 de octubre ha obligado no obstante al país a elegir, sin muchas ganas, a los 73 diputados que le representarán, no por mucho tiempo, en el Parlamento Europeo. Reino Unido no es el único país que se ha adelantado. También se vota este jueves en Holanda, con la atención puesta fundamentalmente en Foro para la Democracia, el partido eurófobo de Thierry Baudet, que tras arrasar en las elecciones regionales amenaza con convertirse también en la primera formación del país en la Eurocámara. Tengo 27 años, nos dice esta votante. He votado cada vez que se me ha permitido hacerlo y creo que es muy importante. Espero que mucha gente vaya a votar porque hay problemas. En todos los estados hay problemas y en Holanda también. Así que realmente espero que la gente vaya a votar. La mayoría de nuestros ingresos provienen del comercio, recuerda este hombre. Se necesita una mayor unidad de la que formar parte y tener acuerdos laborales y otras cosas como seguridad, una postura ante la migración. No puedes hacer todo eso solo. Con todo, los resultados en ambos países no se conocerán hasta el domingo, una vez hayan votado todos los países de la Unión Europea. Letonia, Malta, Eslovaquia y República Checa lo harán este viernes, y el domingo será el turno de todos los demás miembros.